Buenas tardes, viciados. Aquí os presentamos de nuevo una de las vueltas subjetivas, en este caso en el circuito de China, que es el que toca esta semana. Y ya veréis que es un circuito con una de las rectas más largas del circuito del mundial. En este caso la ha hecho Aira, que le tocaba a él hacerla esta semana. Y bueno, esperemos que haya bastante diferencia con la vuelta de los cacacoches de este año, supongo, ¿no, Aira? Sí, buenas tardes, viciados. A lo mejor yo calculo que van a ser 1.40. Ahora verán el tiempo que hice yo. Pero vamos, que esos tiempos que solo puedes hacer ahora ya en un videojuego ya son parte del olvido, lamentablemente. Sí, tío, es una pena la verdad lo que están haciendo este año con la F1. Pues sí. Pero bueno, es lo que tenemos que aguantar este año. Los aficionados somos aficionados hasta la muerte de la F1 y ya está, no pasa nada. Ya el año que viene supongo que tendrán en cuenta todo lo que está pasando este año y intentarán de solucionarlo, digo yo. Ojalá, sí. Da, si quiere, pues cuente los datos técnicos antes de que yo empiece con los comentarios. Sí, este es un circuito muy técnico, con algunas curvas en apoyo, no demasiadas. O sea que aquí la aerodinámica no es una de las curvas fundamentales. Es uno de los circuitos que tiene una recta más larga de todo el campeonato, de todo el mundial, que se alcanza en velocidades dependiendo de... Bueno, este año supongo que dependiendo del motor, pues habrá quien llega a 340 y habrá quien se quede en 320, como Ferrari, por ejemplo. En este caso esta es la recta, que es casi de 2 kilómetros, 2 kilómetros sin poco. Y tirando de DRS y tirando de Kers, ya te digo, pues aquí podemos llegar a 330 con mucha facilidad. Aquí es uno de los circuitos que más me gustan, la verdad, del campeonato. Así que, bueno, te dejo ahí con la curva antes de meta, para ti. Sí, llegamos a esta curva donde antes de meta, en la que cogemos bastante piano para salir bien y traccionar, tener toda la recta esta, en la que usamos el DRS a fondo, intentando tener poca carga aerodinámica, y llegamos a esta parte muy técnica del circuito, en la que primero hay esta parte de pegarte bien al margen derecho, intentando no perder mucha velocidad. Hay otra curva a la izquierda, muy técnica esta parte, y tienes que coger toda esta horquilla para tirar fuerte en esta recta. Mantienes a fondo el pie incluso en esta curva, que es a fondo totalmente, frenada bastante fuerte hasta primera velocidad con una curva cerrada a la derecha, nos pegamos bien a los laterales. Seguimos en esta pequeña recta con una curva a izquierda que también se hace a fondo y justo bien está enlazada a derecha, en la que tienes que mantener bien la posición del propio para no perder mucho tiempo. Frenada bastante fuerte aquí a primera velocidad con dos curvas a izquierda. Y salimos para afrontar esta pequeña recta también que hay aquí. Y la frenada en seco, que nos da pie a esta horquilla de izquierda a derecha. Nos pegamos bien a ese piano casi cogiendo todo el eje izquierdo. Y entramos en esta curva en la que vamos cada vez apretando más acá el pedal derecho. Y la recta de contrameta de unos 2 kilómetros y algo. Llegamos a séptima velocidad con el setup que usé. Llego a 310, 320, 323 kilómetros por hora, brutal la velocidad punta aquí. Estábamos usando el DRS ahí para llegar bien al final. Cogemos esta curva que es la penúltima, porque aquí ya cogemos la última curva del circuito, nos apoyamos bien en los dos lados y salimos fuerte para marcar finalmente un 1.36.9. Probablemente el tiempo de este domingo será cercano al 1.39.40. Sí, seguramente. Veremos 40, supongo, en todas las practice session del viernes y el sábado empezaremos a ver los 40 bajos y 39 y la pole igual estará en 38, ¿eh? No te creas tú que la cosa con los nuevos motores andará por ahí. Y ya eres bastante optimista con 1.38 en pole, ¿eh? Yo no me lo creo, tengo que verlo. Bueno, los Mercedes ya sabes, ya los ves cómo van. Aquí estarán ellos en 38, igual los Ferrari están en 39 saltos. Por ahí andará la cosa. Sí, bueno, el mundial, la verdad es que tiene pinta de cuando Brown tuvo aquel super año con Button y Barrichello. Pero bueno, como dijiste tú al principio, mantenemos ahí la ilusión de seguir viendo buen automovilismo. Al final, aunque haya un equipo muy, muy puntero, hay mucha pelea por detrás y eso es lo que hace que pueda tener algo de interés el campeonato. Que en lo referente a quien gane o pierda, la verdad es que está bastante claro ya, tío. Lo que está claro es que Ferrari va de tropiezo en tropiezo, de tropiezo, macho. Yo, Dimitri Domenicali, y metemos a un tío de director deportivo que no ha visto un coche de carrera, bueno, entre comillas, porque todos los Ferrari son coches deportivos, pero no ha visto un coche de carrera en su vida.
es el responsable del área de turismos de Norteamérica. Yo estoy flipando. Sí, bueno, Montezemolo está desde hace, yo creo, 7-8 años intentando buscar soluciones por todos lados. Domenicali no le ha funcionado, Alonso le podría funcionar, pero no tienen coche. Y la verdad es que la época de Schumacher, o incluso la del campeonato de Raikkonen, se ha acabado, ¿no? Bueno, estamos aquí llegando a una zona simpática, si te acuerdas, donde de Sanganchao, cuando Hamilton se quedó en la entrada a boxes en la gravilla y no pudo salir. Un momento histórico muy, muy divertido. Sí, fue uno de los motivos de los que le dio el Mundial a Raikkonen al final. Sí, espero que disfruten del Gran Premio este fin de semana. Nos vemos en el siguiente gameplay.